señal el lugar donde me queda dormir. Este camión, por supuesto, no es el camión mío, acuérdense, el camión mío se quedó en Miami para hacer unas reparaciones. Salió de viaje y cuando viró había que repararlo. Pero lo que le quiero mostrar no es eso, sino es esto. Esto se llama goleta. Y esto sigue funcionando. Pegadito a la costa. Aquí está el camión. Aquí hay otro camión atrás durmiendo también, que llegó anoche. Y si lo ven, esta es la costa. Miren qué lugar más bello. Y qué temperatura más rica en todo esto aquí. Qué lugar. Increíble. Goleta, de la costa oeste de Estados Unidos. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren, allá van a ver el tren. Ya viene llegando ahí. Así que nos fuimos. Que hay que darle candela todavía a esto. Tengo que estar el miércoles allá y hoy es 11 de la mañana, domingo. Oh, el tren. Ya me iba y se me olvidaba el tren. Así que mi gente, bello este lugar. Nos fuimos. Bueno, aunque no lo crean, este viaje ha sido todo una odisea. Y se sigue complicando y se sigue complicando. Y tengo que estar en martes, mejor dicho, en miércoles a las 4 de la mañana en Miami. Ya no creo que me dé tiempo. Ya es domingo, domingo 4 de la tarde. Y tengo que estar en miércoles a las 4 de la mañana. Así que demasiado apretado. Y voy con un problema. Hoy cuando me levanté allá en Goleta, ahí en la orilla del mar donde les enseñé, me di cuenta, sentí un olor a petróleo, a diesel, y revisé el aceite, revisé todo y empecé a buscar, veo un liqueo en el piso, pero no veía de dónde salía. Y al final vi que una válvula pegada casi atrás del motor, donde han conectado como cuatro tuberías, estaba liqueando. Traté de arreglarla, no ando con mi camión, no ando ni siquiera con un destornillador. Yo en mi camión tengo toda una caja de herramientas completa, pero aquí no tengo ni siquiera un destornillador. Así que traté de arreglarla como pude y no pude hacer nada. Llegué hasta el pilot de Castaic en la Interestatal 5. Compré una llave de expansión y las tuercas están apretadas. Parece que hay alguna pieza partida o la misma válvula está partida, porque no veo de dónde sale el petróleo. Así que paré ahí mismo en Castell en un taller que se llama Benny's o algo así, y está cerrado y es domingo. Así que la única que me queda es el TA de Ontario, el TNA. Estoy a 25 millas de ahí ya, así que cuando llegue vamos a ver cuánto se demora, en qué termina todo y hasta dónde llegamos. Porque hay mínimo 3 horas voy a estar. TNA. Así que vamos a ver cómo va a ser este problema hoy. Cosas que pasan, que se complican, y imagínate tú, no hay cómo arreglarla. Esto es parte de este trabajo. Y fíjense qué casualidad, uno de los mejores viajes, porque en Salina tenía 2 recogidas nada más, una en Classic Salad, que eran 2 pallets. Y la otra es Dole de Marina, el Dole. El Dole era llenar el camión completo con 24 pallets, más los 2 que tenía eran 26. Y listo, Miami. Como ustedes saben, primero estaba muy poco bajo de peso, después me quisieron poner más peso y me sobrepasaron. Después me trataron de arreglar la carga con el mismo peso
y no pudieron. Después me quitaron muy poco peso y al final tuvieron que volver a ponerme una puerta para entonces ya quitarme peso completo y me ya irme bien. Terminé a las 11:30 de la noche, manejé hasta Goleta. A Goleta me levanté por la mañana, como ustedes saben. Y aquí estoy en este dilema ahora. Así que un viaje que parecía fácil, que era recoger en dos lugares en Salinas y llegar a Miami. Iba a llegar el martes bien perfecto, durmiendo bien, 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 todo perfecto. Ya no se puede. Así que estamos complicados, seguimos complicados, se sigue complicando. Vamos a ver ahora en el TNA qué dicen los mecánicos ahí y que lo arreglan. Últimamente el TNA, no sé qué pasa, parece que no quieren gastar dinero en las piezas. Y tú llegas y te dicen que la pieza hay que mandarla a buscarla, si no la tienen ahí. Entonces, vamos a ver en qué termina todo. Bueno, estamos aquí ya caminando, salimos del TA y pasó lo que yo me imaginaba. La pieza, hoy por ser domingo, la pieza no pueden conseguirla. No saben exactamente qué es, porque no ven tampoco la, si es alguna rajadura en la misma pieza o algo. Entonces, desarmarlo y quedarme ahí botado, no creo que sea bueno. Especialmente el domingo. Lunes en la mañana van a desarmar la pieza, seguro. Después van a buscar la pieza, la freeline. Y cuando termine, voy a terminar el lunes a las 6 de la tarde. Eso se lo garantizo porque ya me ha pasado. Entonces lo que hice fue mejor ir adelantando, que yo sé que puedo caminar así. Voy a ir caminando adelante, ir revisando constantemente la pieza, a ver qué sabes, si le puedo, si no me falla, a ver hasta dónde me llevo, hasta dónde puedo aguantar. Y entonces, ¿cómo se llama? A ver si la puedo arreglar más adelante. No me queda de otra. Así que, mi gente, vamos a ir caminando, vamos a ir avanzando, que estamos súper, 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 súper tarde. Aparte que me siento ya contento porque ya voy en camino a la casa, que me falta, todavía me falta bastante recorrido, pero solamente saber que ya voy para mi casa y que voy a ver la familia, ya con eso es suficiente para sentirme bien. Zona de Ventura. Pasamos primero Pismo Beach, después pasamos Goleta, ya la gente con los surfings ahí. Y ahora estamos en lo que es la zona de Ventura. La gente va con su motorhomes ahí. Mira la gente surfeando allá abajo también. Se parquean pegadito a la orilla. Está bien, bien bello este lugar. Ventura, California, cabrón, por si lo quieren visitar, ahí lo tienen. Increíble. Bueno, bañando, ¿no? Ya casi va bajando en la 604 aquí, bajamos un bañito. Hay que refrescarse. Mira cómo están las moscas ya. Y mañana empezaremos otro vlog. Este vlog yo sé que está un poco aburrido, como casi todo. Pero hay que quedarse un baño. Está un poco complicado con el lío de la descarga, la recogida, el problema del peso de la otra vez y eso es todo lo que ha pasado. Sinceramente, un baño bien bueno, yo creo que está mejor hasta que ese con un baño en la casa.
el shower y el zinc ahí donde te lava la cara, o para trepar. Y aquí un baldito con las cosas, se la puede dar al piso. Anda la ducha, se la puede ver. Así que esto más o menos la descripción que les puedo dar de un baño de otro esto. Aquí no pilla nada. No lo puedo coger hambre porque estoy con el teléfono, así que no lo puedo coger a tiempo completo. Bien, súper que amplio. La bañadera también. Así que esto es un baño de todo esto. Un baño para camiones. ¿Verdad? Así que nos vemos.